estamos en el otro redoma para entrenar. Vamos a ver el sneak peek número 3, ¿no? Bueno, perdón, de agosto. Me parece que va a seguir como parte de esto, de la edición de agosto. Entonces, pues bueno, nos quedan como siempre y pues nos hablan sobre esa talentosa abogada gana unos poderes después de la transformación de transmisión de sangre de su primo. Echa un vistazo a la nueva apariencia de este superhéroe que encarna la fuerza y la inteligencia. Obviamente, bueno, vemos que es este el uniforme de She-Hulk de la serie, cosa que se me hace bien rara porque, pues bueno, normalmente ahorita se está transmitiendo todavía los episodios cada semana, entonces normalmente siempre sacan como un mes más o menos los uniformes de las series, entonces está medio raro. Pero pues supongo que es para complementar el hecho de que va a venir también Gore y uno que otro personaje también. A lo mejor, tal vez, meten a Daredevil en un uniforme. Y pues bueno, a lo mejor ella va a ser tier 3, lo más seguro. Que si es tier 3, creo que sí. Ya es mucho, o sea, ya es este. O sea, mucho en el sentido de que es muy bueno. Porque pues obviamente el liderazgo que tiene ella o que va a tener ella nos va a servir mucho en tema de Dormammu, bueno, más que nada ahí es donde yo lo veo en jefe de leyenda, ¿no? Pues la verdad ahí no la podemos utilizar, pero ahora con eso, pues bueno, ya va a servir de mucho. Y para los que no se pasan Gore, por ejemplo, a lo mejor les va a servir también, para el tema de Dormammu, pues obviamente va a servir para hacer más daño. Ojalá le metan unas pasivas tipo Titania, pasivas, ¿eh? No liderazgo, ojalá el liderazgo se lo suban un 10% más y ya sea un 70% o algo así de daño clase varón, algo así era. Espero que no se lo cambien en tema de que le dé algo a los combatientes, sino que le dé en general a igual como ha estado siempre, pero un porcentaje más. Y unas cuantas pasivas como las de Titania serían buenas. Si es así, yo creo que la personaje va a ser una personaje tier 3 de ley. Pues bueno, vamos a ver el sneak peek a ver qué tal está. Vamos a ver. Ok, pues sí, es el uniforme de la serie. No alcanza a ver si había algo por ir un tier 3, pero lo más seguro es que sí. La verdad es que ya se lo merece la personaje. Ya tiene mucho y pues bueno, si le van a sacar un uniforme, pues creo que es buen momento para darle su tier 3. Les digo, yo no veo gran cosa. Obviamente a lo mejor son 3 sierras y ya por eso tier 3, yo qué sé. La verdad no lo... De momento el tier 3, pero lo más duro es que esté escondido por aquí. A lo mejor cuando lo esté editando yo lo veo. Si ustedes lo vieron antes, pues estaría muy bueno. Yo creo que este sneak peek lo estarán viendo en la mañana, algo así, porque pues bueno, no me dio tiempo para grabarlo ahorita en la noche. De hecho, si es un buen día, es algo tarde, entonces bueno. Nada, nos vemos en el siguiente video con más gente. Después le pueden dar apoyo a este video y también díganme qué teorías ahí tienen. Nos vemos en el siguiente video. Bye.